Bueno, efectivamente la junta de accionistas de la empresa de liquidación ya decidió rematar a través de una licitación el portal lanación.cl. El equipo periodístico que está allí ha planteado la posibilidad de que la administración de ese espacio periodístico le sea entregado. Y me parece que esa es la mejor solución. Yo creo que los periodistas de La Nación son los únicos que pueden garantizar que el medio siga adelante. Nuestro gran temor es que si se produce esta licitación, creo que son, si no me equivoco, 2.000 millones de pesos la postura mínima para poder quedarse con la marca y el portal, lo más probable es que lo compre alguno de los grandes consorcios del duopolio de los medios escritos y que lo guarden en un cajón, ¿eh? Sería lamentable. Creemos que a estas alturas la mejor solución, dado el escenario en que nos encontramos, es que ojalá los periodistas puedan constituir, como han planteado, una empresa y administrar ellos mismos el medio. Ahora, nosotros como Colegio de Periodistas hemos hecho una propuesta de políticas públicas en que consideramos imprescindible que exista un consorcio de medios de comunicación público donde haya medios escritos, radio y televisión. Eso ya es una cuestión en la que hemos emplazado a los candidatos presidenciales y esperamos pronto sus respuestas. ¿No hay todavía respuesta en ese sentido? No, la verdad es que no ha habido respuesta. Yo creo que, como tú planteabas, ha habido una insensibilidad respecto de este tema de los medios de comunicación. Yo creo que en el caso de los grandes medios de comunicación no es casual su silencio. A ellos les conviene tener menos competencia, pero también en los medios alternativos yo diría ha faltado mayor difusión. Hace 2 semanas la Mesa Social por un Nuevo Chile dio a conocer una consulta ciudadana en la cual está el tema de la comunicación, tocamos el tema de la nación y lamentablemente ningún medio tocó esta materia que a nosotros nos parece muy importante. ¿Existe alguna instancia para denunciar este caso? Porque evidentemente que la composición tan particular de accionaria del diario y de alguna manera la forma también en la que se lo gestionó en la democracia no han permitido configurar un caso así tan nítido como para decir aquí se está cerrando un medio, pero en los hechos eso ha sido, pero ha sido camuflado como venta, ha sido camuflado como disolución de la sociedad, como cierre del diario en papel. Bueno, lo que se ha hecho durante estos 4 años es denunciar esta situación ante las más diversas instancias. Hemos tenido 2 sesiones plenarias de la Cámara de Diputados para discutirla y la verdad es que claramente no hay un consenso país para enfrentar esta situación. Por eso nosotros como Colegio de Periodistas creemos que tiene que haber una política pública de medios de comunicación y que naturalmente en ese contexto nosotros esperamos que La Nación vuelva a ser un medio público donde todos los sectores puedan sentirse representados.